What's up, everyone? This is comedian Jason Andors, otherwise known all over social media, especially in the Dominican Republic as El Tigre Bacano. Anyway, I want to start out this video by saying, don't worry. None of the money from this GoFundMe will go to me personally. None of it. Yes, I've been in quarantine over a month without work, and I see no work in the near future. Probably won't have work for at least 3 to 6 months, maybe a year. Maybe never, but it doesn't matter. None of this money is going to me. A couple of days ago, someone from my team in Dominican Republic told me that there is a blind man in his 80s with a house full of garbage, a bed on top of buckets because the house floods, and he's in desperate need. So 100% of the money from this GoFundMe will go to helping him, none of it to me. So knowing this fact, hopefully you guys are now inspired to watch the rest of this short video and meet this incredible man. And hopefully you guys will support a little bit. Anything will help. Nos encontramos aquí en Guaricano. Venimos a traerle un insumo a un señor que se encuentra en delicado estado. De parte del Tigre Bacano. Síganme. Así. Mira las condiciones que vive este señor. Primero vamos a ayudarlo. Mira para allá. El techo. Vamos a ayudarlo con lo primordial, que son los alimentos. Y ya luego se va a encargar Jason Anders de todo lo que es esto. ¿Cómo está mi papá? ¿Todo bien? Amén, amén. Hermano, tenga usted, que eso le pertenece a usted. Entonces, traemos una ayudita. Ya como está esta situación, vamos a arreglarle lo que es esta cama. Y vamos a limpiar esta casa que usted dice. Claro. ¿Usted conoce el Tigre Bacano? Ah, pero ese señor se va a encargar de limpiarle esta casa, de pintarla, él y sus seguidores. Que nos van a aportar para nosotros hacerle una ayuda. Estamos grabando para que la persona vea las condiciones y así puedan sumarse y ayudarnos. ¿Me entiendes? La casa está destruida. Con Dios delante, vamos a limpiar esta casa, mi jefe. Y ahora mismo le traemos esa cosita, no es mucho. Él es que le trae los alimentos. Soy yo. Él me va a dejar a mí, ¿verdad que sí? Él me va a dejar a mí limpiar esta vaina. 85 tengo. 85, usted va a llegar a los 100. Miren las condiciones, señores, donde vive este señor. Nosotros vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Le vamos a comprar una cama. Y vamos a sacar junto con la familia de ellos que nos van a ayudar, el varón aquí presente, que es su nieto. Vamos a sacar toda esta basura de aquí. Y vamos a arreglar este patio y esa cocina, los zinc que le faltan. ¿Tu nombre cuál es? Rafael Concepción. Con el señor Rafael Concepción. Gracias a Dios y gracias a Tigre Bacano. Dios lo bendiga y lo ayude. Guys, you guys want to help out Rafael? Because I want to help him out as soon as possible. He does not deserve to live in that house in those conditions for one more day, one more hour. So anything will help. A few bucks will help. I'm not asking for a lot because we have many people that are working for free. A ton of favors. If you are watching this video from Instagram, you can just go up to my bio and click the link and you can donate there. I appreciate it. Love you all. Thank you so much. Bye.